El circuito Ascari es donde fuimos a probar el nuevo Huracán, el Lamborghini Huracán. Y para que nos den una idea un poco más amplia de lo que es este lugar, hablamos con el gerente general José Antonio Sánchez Montes, quien nos explicó un poco más sobre lo que es el circuito Ascari en Andalucía, en España. Bueno, aquí con José Antonio en el circuito Ascari, aquí en Andalucía, cerca de Málaga, de Marbella. Muchas gracias por tenernos aquí en esta presentación del nuevo Lamborghini Huracán. So, cuéntanos un poco de este circuito, por favor. Pues comento, el circuito hace ya, llevamos ya cerca de 11 años abierto. La idea inicial era de que el circuito se iba a usar solamente para club, para socios que pudieran dejar aquí su coche y era un poco un sitio para jugar. Ya con el cabo del año, como hubo cada vez más peticiones, más interés en el circuito, se ha abierto más un poco más al público y hacemos también incentivos, presentaciones de coches, presentaciones de motos, un poco más abierto ya. Y esto es como un resort, tienen un hotel, restaurante, piscina, todo, ¿no? O sea, la gente puede venir, digamos, aquí de vacaciones. Sí, contamos prácticamente con todo. Lo único que falta todavía es el hotel, que ya está el proyecto en marcha. Lo que pasa es que va a ir largo porque el dueño quiere hacer un hotel de 7 estrellas. Uy. Por lo tanto, va a tardar unos cuantos años en que se pueda realizar. Pero tenemos Claro. trato bueno con hoteles de ronda, tenemos una finca privada enfrente donde se pueden hospedar clientes VIP. Vamos, un Ya. poquito todo. Y del circuito como tal, ¿qué nos puedes decir? La extensión, las curvas, la altitud y todo eso. Hombre, de momento el circuito más grande de España, con 5 kilómetros y medio. Tiene 26 curvas, es un circuito muy técnico, no hay ningún circuito del mundo que tenga tantas curvas como el circuito Ascari. Como circuito privado, es también el más grande y es un concepto totalmente diferente a los demás circuitos. Es un circuito de disfrute. Se aprende a conducir, pero más que nada para disfrutar. Bueno, y aprender un poco también, porque al ser tan técnico, uno tiene que primero darse un par de vueltecillas ahí para conocerlo un poco y después empujar un poquito el auto, ¿no? Claro que sí, sobre todo al principio hay que escuchar a los instructores y aprender un poco paso a paso. Y dando varias vueltas, primero tomándose con tranquilidad y ya luego un poco, despistar un poco más. Ya. Y para la gente que quiera visitar, que quiera conocer un poco más, ¿hay algún sitio de internet, alguna página donde se pueda visitar y conocer más información? Sí, tenemos nuestra página de internet, que es www.ascari.net o bien mandándonos un correo a info@ascari.net. Antes de irnos, una pregunta más. ¿Qué significa exactamente la palabra Ascari? Ascari es el apellido de un ex piloto de Fórmula 1 de los años 50, que era Alberto Ascari, que fue el primer bicampeón del mundo en Fórmula 1 en Ferrari. Y el dueño de Ascari, bueno, Clas Ewart, era fan de él, para él ha sido uno de los mejores pilotos y por eso nombró el circuito con el apellido de ese piloto de Fórmula 1. Interesante, un poco de historia también aquí, Un ¿eh? poco de historia, sí. Bueno, pues muchas gracias, hemos disfrutado mucho el día aquí con Lamborghini y con ustedes, así que esperamos estar de vuelta pronto por acá. Muchísimas gracias a vosotros y a Lamborghini. Chao, gracias. Gracias. Y ya regresamos aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network con la cobertura del lanzamiento mundial del Lamborghini Huracán en Andalucía, España. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.